Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel intermedio. Es un gusto nuevamente tenerlos acá. Este día estamos iniciando lo que es nuestra tercera semana para este curso. Ya vamos bastante avanzados en la forma de poder ir trabajando cada una de las funciones que vamos a ir viendo. Quiero compartirles en este momento, solo déjenme que acá me están solicitando algo y lo quiero colocar ahorita en grupo. Solo déjenme acá. Erwin, en este momento le voy a colocar acá el enlace para que se pueda nuevamente incorporar al grupo. Ahorita lo hago, permítanme. Solo lo voy a buscar acá. Muy bien, acá le coloco el enlace para que pueda usted ahí enlazarse ya al grupo. Muy bien, miren, como les comentaba, nos encontramos ya en sección 3. Quiere decir que estamos a 2 semanas de poder finalizar lo que es el curso de Excel intermedio y que ustedes puedan pasar ya a lo que es el curso de Excel avanzado. Esta semana vamos a estar hablando de administración y seguridad en los datos. Dentro de Excel es importante todas aquellas herramientas y funcionalidades que tiene Excel para que nosotros podamos tener una seguridad. Pero a veces el usuario se confunde en la parte de seguridad porque piensa que al colocarle una contraseña a la parte de lo que sería el área de trabajo, a una celda, a un rango, con eso ya está dando seguridad y no. Hay dos conceptos diferentes que yo necesito que ustedes comprendan. La seguridad al colocar un texto, pero el usuario tiene la vista de poder estar viendo mi libro de Excel con mis hojas completas y tengo la seguridad en la cual ahí sí no tienen permiso de visualizar absolutamente nada. Puedo dejar la información en la computadora y aunque lo copien, aunque se lo lleven, está bien, lléveselo, pero usted no lo va a poder abrir si no posee en este caso la contraseña. Entonces, hoy vamos a iniciar con un tema que nosotros ya lo habíamos visto en Excel básico, que es la parte de validaciones. Solo que esta vez lo vamos a ver ya en una forma, digamos, ya avanzada, en donde vamos a incorporar o a integrar dentro de él fórmulas y funciones en las cuales también nos puede ayudar para la creación de validación. Nuevamente, recordarles un poco, una validación es aquella que valida el rango de celdas en las cuales yo no quiero que puedan colocar información que no sea la correcta. Para poder validar, tenemos tres formas: la parte que es configuración, que es donde coloco la validación que deseo, el mensaje, en este caso de entrada, y lo que sería el mensaje de error. Mensaje de entrada es el mensaje que le va a aparecer cada vez que se posiciona en esa celda, y el mensaje de error es el mensaje que va a aparecer cuando le dé enter, cometa el error y va a aparecerle qué es lo que yo necesito que dentro de él, en este caso, se coloque. Tenemos diferentes tipos de validaciones. Tenemos, en este caso, lo que serían las validaciones llamadas de lista. Tenemos también las llamadas decimales, de fechas. Tenemos horas. Tenemos longitud de texto, que ahora igualmente lo vamos a ver. Y tenemos en este caso las personalizadas. Las personalizadas son aquellas que me ayudan a poder colocar dentro de él lo que sería una función o una, en este caso, operación.
También comentarles que ya se encuentra nuestro foro de discusión número 11 dentro de nuestra aula virtual. Como siempre, agradecerles la participación de cada uno de ustedes en lo que es la respuesta de cada una de las preguntas que se colocan cada día. Este día, la pregunta dice, ¿qué es una validación en Excel? Hoy vamos a comprender otra forma de poder, en este caso, validar en Excel. Y la pregunta de ese día es, ¿qué es una validación en Excel? Muy bien, paso nuevamente a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento, pedirles el favor que puedan activar su micrófono, que puedan en este caso levantar su mano virtual o poderme contestar por el chat. Alejandra María Escamilla, muy amable, gracias Alejandra. Edlin Viera Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias Edwin. Edwin Alexis Beltrán. Gracias Edwin, muy amable. Francisca Margarita Medina. José Lino Larios. Gracias José. Josué Roberto Martínez. Gracias Josué, muy amable. Judith Ivette León. Leslie Alexandra Cornejo. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Neri. Ricardo Alcides Rodríguez. Salvador Valentín Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Salvador. Teresa de la Paz Urrutia. Wilber Amílcar Cubías. Gracias, Wilbert. Y Jennifer Arely Cárcamo. Gracias, Jennifer. Muy bien, permítanme acá. Muy bien, vamos a continuar acá. Permítanme, les comparto. Como siempre presento mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios. Hoy traigo varios ejercicios para que ustedes puedan comprender la forma en la cual ya en la parte avanzada podemos trabajar la parte de lo que serían validaciones. Al final, siempre recordarles que tenemos nuestro foro de participación dentro del aula virtual. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes utilicen las listas de validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas, en este caso en Excel. Quiero comentarles que lo que ese día ustedes van a aprender es lo que creo que más se aplica cuando nosotros vamos a crear una restricción ya pasándolo ya a un programa que se va a utilizar en la empresa. Y esto lo que hace es podernos ayudar a que dentro de la validación, cuando creamos personalizadas, tengamos también el permiso que no está haciendo Excel toda la acción, sino que también nosotros hemos incluido lo que sería una validación, ya sea por medio de operador o por medio de lo que serían las funciones. Las funciones más utilizadas son las funciones estadísticas y funciones lógicas. Por ejemplo, podemos utilizar la función contar puntos sí, la función en este caso sí, podríamos utilizar la función y la función en este caso o, que lo que hacen es podernos validar sobre los argumentos que nosotros colocamos, el que el usuario pueda ingresar y también no pueda ingresar información dentro de lo que sería esa celda. Muchas veces cometemos el error que al estar validando una información que solamente estamos viéndola, consideramos que sí está correcta y al colocar en este caso, en esa celda, un texto,
estamos dando por entendido que ya revisamos, pero es mejor que yo vea, pero al colocarlo, me tire que yo estoy cometiendo un error. Puede ser que ya la segunda vez que yo visualice la información, me dé cuenta que sí, yo estaba cometiendo un error. Entonces, para eso se crean las validaciones, las cuales son llamadas dentro de Excel opciones de personalización. Pero ahora les traigo teoría, que es bastante importante. Miren, ese día estaba buscando por la tarde y me encontré con una información que yo creo que es como poderles explicar mejor a lo que van las validaciones, van a las empresas, van a lo que nosotros trabajamos en esos libros de Excel. Dice acá, miren, que es una validación de datos. La validación de datos es el proceso de comprobar que los datos cumplen los requisitos comparándolos con un conjunto de reglas que ya se han establecido o definido. Yo comprendo y entiendo que yo necesito, por ejemplo, crear una validación donde automáticamente la persona no pueda colocar un valor cuando no haya ese producto, por ejemplo. Entonces, yo estoy primero diciendo qué es lo que necesito y después voy a definir cómo voy a crear en este caso lo que sería la validación. Ahora bien, mire, dice, este procedimiento implica realizar una serie, en este caso, de comprobaciones conocidas como rutinas de comprobación, o sea, de que yo voy a colocar, creo, por ejemplo, la función dentro de las opciones de personalizada y quiero ver si en verdad me va a dar el resultado que yo quiero, o sea, que yo voy a comprobar primero. No voy a solamente a decir ya lo realicé, sino que siempre debemos de comprobar que esa validación se ajusta a lo que nosotros necesitamos. Pero fíjense acá, miren lo que dice esta parte de la teoría. Dice que una hoja de cálculo que ayuda a resguardar la información más importante de tu empresa. Con ella puedes administrar sus recursos y saber cuál es el rendimiento que tienen las estrategias de ejecutar para hacer crecer tu empresa, lo cual en última instancia se convierte en la base de las decisiones que tomarás para posicionarla en el mercado. Si los datos con los que cuentas son erróneos, tu negocio puede verse afectado y determinar en una encrucijada. Sin embargo, para evitar esto, está la validación de datos, en este caso en Excel. Vean que ahora ya vemos la información de una forma muy diferente a lo que vamos cuando creamos una validación dentro de lo que sería Excel. ¿Cuántas veces? Bueno, a mí me ha pasado muchas veces que voy a una parte a comprar y de repente el código que están colocando no es el correcto. Y entonces lo que aparece es error. Y aunque la persona ha venido trabajando o ya tiene en este caso la información, le aparece en este caso error. ¿Qué implica ese error dentro de esa compra que yo quiero hacer? Si yo ando con el tiempo limitado, puedo dejarla de comprar, la persona tiene que mandar a llamar al supervisor y si no, el supervisor tiene que po poderlo colocar y si no, me van a hacer una factura provisional. Imagínense todo lo que implica al colocar esa información, al validarla y que cuando ya se encuentre en el sistema, esa información esté incorrecta. Entonces, ahora van a ver la parte de la validación de una forma ya como laboral, lo que yo necesito primero para que mi tiempo sea más corto, para poder evaluar correctamente toda la información que yo voy a ingresar. Entonces, fíjense acá, miren, nosotros podemos ingresar validaciones normales como números enteros, decimal, listas, les decía fechas, tenemos hora, longitud de texto que se está y personalizado. Son las dos validaciones que se integran en las opciones ya de avanzado, en la cual una longitud de texto me permite que la persona no coloque más caracteres de los no necesarios dentro de esa celda. Entonces acá
Ustedes pueden ver ahí la información, ya ustedes ya saben que es un número entero, ya saben perfectamente cuando nosotros creamos validaciones de lista, en donde nosotros especificamos, ya sea por medio de un rango ya creado o por medio ya de lo que sería la selección de celdas para poder obtener esa información dentro de una celda o de varias celdas. Igualmente de fecha, se recuerdan que hacíamos el ejercicio de un banco, en donde lo que hacía era no permitir que si comenzaba el 1 de septiembre, el 30 de septiembre, la persona llegaba 1 de octubre y ya no podía. Lamentablemente ya no podía realizar ninguna acción si, por ejemplo, ese cheque, si, por ejemplo, esa remesa ya pertenecía a la fecha, por ejemplo, del mes de septiembre. Tenemos la parte de lo que serían los decimales. Se recuerdan que hicimos un ejercicio de porcentaje en el cual estábamos dando a nuestros empleados un mérito. Entonces, nuestro jefe iba a colocar según el mérito que podía, en este caso, otorgarle a cada uno de ellos. Y números enteros son todas aquellas cifras que nosotros validamos. Les coloqué un ejercicio en donde hoy en día hay muchas empresas que venden por mayoreo, pero también necesitan la demanda de todos aquellos que compramos por unidad, pero puede haber una excepción, que yo no voy a comprar por mayoreo, pero como mínimo debo de comprar 3 productos. Pueden ser, por ejemplo, productos diferentes, pero lo importante es que yo no puedo comprar un producto, debo de comprar de 3 productos en adelante para que yo pueda comprar. Y si son empresas muy grandes, acá en El Salvador, ustedes creo que rápidamente van a saber, acá en El Salvador hay una empresa muy reconocida en la cual ellos también se ajustan a las ventas. Venden por mayoreo, nosotros podemos ir a comprar, pero a la vez cuando saben que hay un producto que se está escaseando y que sus proveedores mayoristas los necesitan y ellos están comprando más, entonces lo que hacen es guardar y tenerlo ahí para cuando venga una empresa y quiera comprar, en este caso, el producto y no dejarlo de vender. Entonces, a nosotros los minoristas, lo que hacen es decir, no hay. Va a venir, en este caso, a la próxima semana. Ya sea cualquier producto que en su momento se requiere que siempre para los mayoristas se encuentre a la venta. Entonces, estos serían los diferentes. Ah, bueno, no hicimos uno de hora. Pero hora es como una restricción. Les mencionaba un ejemplo, y no sé si no me recuerdo si lo hicimos, que nosotros igual en nuestra vida laboral tenemos una hora de entrada y una hora de salida. Y pueda suceder que hoy en día está mucho la parte de marcador. Entonces, ¿qué hace mi compañero? Ir a configurar que yo puedo ingresar, por ejemplo, a las 8, 8 y 3 minutos si todavía no hay descuento. Pero después de la hora límite para poder ingresar, entonces ya parte un descuento. Y si, por ejemplo, me voy más temprano, igualmente yo debo de justificar el por qué marqué antes. Entonces, eso se refiere a la parte de lo que sería ahora. Muy bien, miren, voy a compartirles en este momento ya mi libro de Excel. Vamos a iniciar ya la parte de lo que son los ejercicios porque les comento que traigo acá varios ejercicios para que podamos trabajar. Acá, este ejercicio quiero nuevamente recordarlo. Yo no me recuerdo si se los enseñé, pero nuevamente acá ahora lo traigo con otro tipo de productos en los cuales lo que necesito es poder crear una validación por medio de una operación, y en este caso vamos a trabajar un operador lógico, en donde le voy a decir que si no hay existencia de ese producto, la persona no puede, en este caso, realizar una factura, o el vendedor no puede realizar una factura sobre ese producto. Realizar una factura de un producto no existente, saben, hace 15 días me pasó algo así. Y se hubiera podido evitar mucho si hubiera existido algo donde se validara de que ese producto no había existencia. Saben que me tardé más del tiempo que debería haberme tardado, porque para que me hicieran la devolución y tenía que llegar el jefe y tenían que quitarlo de caja, hubo un gran caos en ese momento.
Pero ¿qué pasó? Que cuando ya llegué a bodega, ese producto no había existencia. O sea, me habían cobrado algo que no tenían en bodega. Entonces, imagínense si hubiera habido una validación en donde a la persona que me lo vendió le hubiera dicho, le hubiera arrojado ahí que no había existencia de ese producto, me hubiera ahorrado más de una hora que me estuve ahí esperando para que hicieran todo ese proceso. Entonces, acá es su deseo, crear una validación y que igualmente ustedes vuelvan a refrescar que no es necesariamente la validación se crea dentro de la celda, pero puede depender de otra celda y aún así se está validando las celdas de la selección de rango que nosotros queremos acá realizar. Lo primero que debo de hacer es la selección. Ahora sí, miren, tengo acá varios productos y acá yo he dejado la columna de existencia, pero puede suceder que esa columna se encuentre mucho más atrás, más abajo, más adelante, o también puedo ocultarla, pero en este momento la necesito así activa para poder en este caso seleccionar qué es lo que quiero validar. Para eso me voy a ir a la pestaña de datos después de haber seleccionado en el grupo de herramientas, en este caso de datos, le voy a dar la opción de validación y acá tenemos lo que serían las tres pestañas, configuración, el mensaje de entrada y mensaje de error. Vamos a crear en este momento, mire, yo le voy a decir que quiero una validación personalizada y entonces estando acá, fíjense por favor, lo primero que debo de hacer, si yo voy a crear una función o voy a crear un operador, yo siempre debo de igualar. Y acá, algo importante que debo decirle. ¿Por qué yo enseño a poder crear la función por medio de la acción que yo llamo a pie? O sea, igualar, colocar la función o darle doble clic en el cuadro emergente. ¿Por qué? Así como en este momento, cuando yo voy a crear una validación, en ningún momento me va a aparecer el cuadro y lo voy a ir a buscar. Saben que yo nunca voy a criticar a las personas que lo enseñan de esa manera, pero nosotros debemos de entender que las funciones ustedes deben de aprenderlas, no hacerlo con el asistente de funciones siempre, porque por eso se llama asistente, o sea, él me asiste, pero ¿qué pasa cuando ese asistente, así como acá, cuando yo vaya a crear una validación, no va a estar? Entonces, yo tuve que habérmela aprendido, qué es lo que voy a utilizar o cómo trabajar la sintaxis de esa función. Es por eso que a mí siempre me gusta que cuando aprende una función, que se aprenda a pie. El asistente hay que dejarlo cuando en verdad usted lo necesite y quiere en verdad revisar que está bien la acción, pero de lo contrario, es mejor irlo aprendiendo de esa manera como yo se los he venido enseñando y créanme que les ayudo mucho en eso porque en su momento no deben de ir al asistente para ir a buscar la función, sino que ustedes ya saben cómo trabajarla en lo que sería o a lo que yo le llamo a pie. Entonces acá, miren, al igualar, porque voy a crear lo que sería una operación, yo le voy a decir que esa celda que se encuentra acá, puedo seleccionarla o puedo en este caso colocar lo que sería B2. Le voy a decir que sea mayor, déjenme acá buscar el mayor, mayor que cero. O sea que si existe dentro de esa celda un valor que sea cero o menor, automáticamente me va a tirar el error. Estas son las validaciones personales, en donde yo debo de entender que estoy creando una función que me va a determinar el resultado que yo quiero en esa celda. Entonces ahora, mire, voy a irme al mensaje de error. Yo le voy a decir acá que quiero alto y le vamos a colocar revisar, por ejemplo. Y entonces acá le podemos colocar, no se tiene este producto. Por ejemplo, viene dentro de, viene dentro de 20. Entonces ahora yo voy a dar a aceptar
Y entonces ahora igualmente, miren, yo puedo ocultar la columna o igualmente colocarla acá. Quiero mostrarles que dentro de ella se encuentra en este caso información. Entonces, ¿qué pasa acá? Miren, si por ejemplo la persona quiere llevar 20, me va a pasar. Si quiere llevar 5, me va a pasar. Si quiere llevar 40, me va a pasar. Si va a llevar en este caso 60, entonces acá me está arrojando que cuando yo esté creando, por ejemplo, la factura, igualmente dentro de una factura o creando una factura dentro de Excel, podemos crear validaciones dentro de esa celda que nosotros en este caso requerimos colocar el nombre del producto y que se valide lo que sería cuántos va a llevar. Entonces acá no existe ese producto, no hay en este momento existencia, entonces no se tiene este producto, viene dentro de 20. Entonces acá, perdón, lo voy a hacer mejor de esta manera. Entonces acá lo que estamos haciendo es poder crear lo que es una validación con operador, en este caso lógico, en donde cuando no exista ese producto, automáticamente me va a arrojar el mensaje donde no me va a permitir colocar nada. Ni cero. No me lo va a permitir. Si yo bajo, o por ejemplo, mire, ya hubiera 10 de este producto, yo ya puedo revisar la venta. Y entonces, ¿por qué? Uy, perdón, acá 10. ¿Por qué? Porque en este caso se ha validado la celda con la información que yo requiero dentro de. En donde no se encuentre, yo quiero colocar uno, por ejemplo, me va a tirar en este caso el error. Entonces, esta es una primer forma de poder crear una validación en la cual solamente estamos haciendo una restricción, que si no hay producto, en este caso no se puede vender. Recordarles que siempre nuestros inventarios son muy altos en las empresas. Y si llegáramos a tener en este caso valores bajos, automáticamente también se puede representar con lo que sería una balanza. ¿Ha quedado claro esta forma de poder crear una validación o tienen alguna pregunta? Los escucho. ¿Ha quedado claro? Gracias. Para los demás. Gracias, muy amable. No sé si alguien ya se encuentra acá y no le he colocado la asistencia que me pueda decir. Gracias, Jennifer. Gracias, Edwin. Buenas noches, yo ingeniera. Judith, ahorita Judith, muy amable, gracias. Ahorita. También. Ya está ahí su asistencia, le agradezco mucho. Muy bien, miren, entonces ahora vamos a continuar con otro. Fíjense acá, miren. Nosotros tenemos acá lo que es una información. Pongámonos a pensar. Yo tenía el apellido, el nombre, el departamento, la facultad en este caso, el cargo de la persona y el salario. Pero ellos venían, firmaban a la secretaria su entrada y su salida. Pero desde el próximo mes van a tener todos un ID de empleado. ¿En dónde? Se debe de colocar en ese sistema para que cuando ellos se validen, en este caso sus huellas, ellos puedan tener su entrada y su salida. Hasta el momento eso no existía en la empresa. Pueden observar acá que el documento es bastante grande. Tenemos 116 empleados, bueno, quitando unos 114 empleados. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Que me han pedido que yo coloque acá
lo que es el ID del empleado, o sea que yo lo creé. Puede ser que me estén pidiendo que coloque el primer apellido, la letra del primer apellido, la letra del primer nombre, y en este caso, por ejemplo, un código. Pero ¿qué pasa acá? Que recuérdense que en nuestra empresa puede suceder que existan personas que tengan tal vez la primera letra concuerde. Uno. Y dos, por ejemplo, que también concuerde la primera letra del apellido, aunque no sea el mismo apellido. Bueno, esa es la primera de dos dificultades que tenemos. Ahora bien, como tercero, podría ser que yo esté colocando un número, que igualmente ese no va a coincidir, pero ¿qué sucede si de repente al colocar el mismo, la misma letra del apellido, la misma letra del nombre, por error yo vengo y coloco un número que ya coloqué? Entonces, eso va también a dificultar de que la persona va a estar marcando con el primero que ya se creó, porque acuérdense que en una base de datos, el primer código que encuentra, a ese es que va a seleccionar. Y en su último caso, no va a poderse colocar dentro del sistema dos códigos igual. Entonces, no puedo cometer ese error dentro de esto que voy a trabajar. Entonces, ahora voy a crear una validación que me beneficie a mí, en que el código que yo vaya colocando sea único y que cuando en su momento yo me fui a almorzar, se vino el fin de semana y volví nuevamente a crear, entonces que me diga o me advierta que ese código ya está creado. Entonces, para eso, miren, como siempre, lo primero que voy a hacer es seleccionar todo este rango que se encuentra acá. Al tenerlo seleccionado acá, me voy a ir para la pestaña, en este caso de datos, herramientas de datos y validación. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a irme a la opción de configuración, le voy a decir personalizadas y acá, miren, vamos a crear una función que ustedes ya han trabajado y creo que ya saben la forma de poder, en este caso, utilizarla, que es la función contar.sí. Recordarles que ella lo que hace es contarme y validarme que la selección de rango que yo tengo, en este caso, coincida con lo que le estoy pidiendo que realice de conteo. Entonces, ¿qué voy a decirle acá? Voy a igualar. Voy a utilizar la función contar.sí. Y entonces acá, miren, ya yo sé cómo trabajar la sintaxis de la validación contar.sí. Sé que debo de aperturar en este momento el paréntesis. Si, por ejemplo, yo les hubiera estado enseñando siempre con el asistente, eso, todo eso lo hace el asistente, pero ustedes ya saben crear muy bien lo que sería la sintaxis. Y en estos recursos que tenemos acá, es donde debemos de saber qué es lo que vamos a colocar y no ir a buscar cómo poder crear en este caso la sintaxis de una función. Entonces, ya coloqué acá, miren, igual contar.sí. Y entonces, ¿cuál sería el rango que yo debo de seleccionar? Recordemos cómo trabajar la sintaxis. Voy a seleccionar este rango que se encuentra acá, todo, todo, todo completo, acá. Y este es el que yo necesito. Ya que es un rango que va a irse desplazando, en este caso hacia abajo, automáticamente yo lo voy a volver absoluto, tanto la columna, en este caso, como la fila. Y entonces yo voy a colocar acá un punto y coma. Ahora, ¿cuál sería en este caso el valor que me va a buscar esta función? Sería la celda esta. A ella sí la voy a dejar relativa, porque yo necesito que esta celda se desplace a 4, a 5, a 6, que es donde va a empezar a realizar la búsqueda cuando yo vaya colocando en este caso los códigos. Entonces, ya que tengo acá, miren, la función, yo voy a cerrar mi paréntesis y yo le voy a decir, contar.sí, cuando tú encuentres dentro de las celdas que se vayan desplazando para abajo del rango que he colocado absoluto,
Esa celda tiene que ser igual a 1. Y acá lo que estoy haciendo es igualando a que lo que exista dentro de esa celda no se vuelva nuevamente a repetir. Si todo está bien, al darle en este caso aceptar, recordarles que acá no es una equivocación el que yo haya seleccionado primero y después tenga que volver a seleccionar. Yo debo primero tener seleccionado la validación, pero acá hago una doble selección porque debo de seleccionar el rango. Hubiera también podido colocar a 3 hasta a 100 y algo, pero yo también puedo revisar la selección, pero esto debe permanecer seleccionado para que la validación se cree en todas las celdas que se encuentran. Iniciemos y vamos a ver si está bien. Voy a colocar en este caso BJ y BJ va a llevar un guión de separación de lo que es la letra del apellido y la letra del nombre. Y en este caso yo lo voy a colocar 001. Muy bien. Tengo la siguiente y voy a colocar un código y por ser de Santa Ana, entonces siempre puede ser 001. Acá lo que vamos a ver si, sí, que puedo nuevamente volver a colocar 001 porque ese va a ser un consonante, por ejemplo. Permítanme. Por ejemplo, entonces acá yo puedo nuevamente poder colocar estos valores numéricos. Entonces ahí es donde me puedo encontrar con la dificultad que al estarlo colocando acá en esta información no me va a dejar pasar, por ejemplo. Entonces acá voy a agregar otro, sería FG-003. Póngase a imaginar acá por el tiempo de que BJ, que ya me encuentro acá y nuevamente me encuentro con una BJ. Coloco el guión. Y en ese momento yo coloco este. Me encuentro en la fila número 50. Y ese valor no coincide con la restricción de validación de datos definida. Bueno, acá hubiera podido también colocar un pequeño comentario en donde se ha repetido esta información, Vanessa, por ejemplo. Pero quiero que ustedes vean que ese código ya no lo puedo volver a repetir dentro de este rango. Aunque me encuentre ya en la fila número 50 y este se encuentra en la fila número 1, yo le he dicho a la validación que cuando ella encuentre un duplicado de esa información que yo le estoy colocando, me lo avise y no me permita volver nuevamente a colocar. ¿Ha quedado claro cómo poder crear una validación con la función contar.sí? ¿O tienen alguna consulta? Todo claro, Inge. Gracias, Wilber. Para los demás, gracias. Muy bien, muy amable. Muy bien, miren, entonces esta es una forma en la cual nosotros podemos crear una validación dentro de lo que sería ya nuestra vida laboral, que de repente nos urge en el cual no cometamos errores. Y esta es una forma en la cual nosotros podemos crear este tipo de validación. Tengo otro y quiero hacerles acá rápidamente el cuadro verdadero. Y acá les voy a colocar para que me puedan comprender mejor. Este va a ser falso. No sé, y ese va a ser verdadero. Ah, muy bien. Y acá, este va a ser. Este va a ser falso, falso. Y este va a ser verdadero, verdadero. Ahí está. Para que puedan entender esta función.
cómo en este caso poderla utilizar. La función I, que es la que vamos a ver en este momento, ella, su forma lógica es que si, por ejemplo, yo tengo la representación de un verdadero en la primera acción que yo haga y la segunda que yo cree, ya que puedo crear más de una, yo voy a tener como resultado acá, lo dejo aquí y colocarlo, yo voy a tener como resultado acá verdadero. Verdadero. Si yo tengo el primer producto y el segundo producto, yo voy a tener como resultado verdadero. Eso me dice que es la función I. Si yo en el primero que creo es un verdadero, pero el segundo es falso, entonces como resultado me va a tirar falso. Si yo tengo, por ejemplo, en el primero que es falso, pero el segundo es verdadero, como resultado me va a tirar falso. Y si yo tengo falso en el primer y tengo falso en el segundo, como resultado me va a tirar falso. Entonces, solamente las dos, por ejemplo, dos, tres, cuatro que yo coloque, si coloco cuatro, las cuatro tienen que ser verdaderas para que me dé verdadero. Pero si yo coloco en este caso dos condiciones y las dos son verdaderas, como resultado me va a dar verdadero. Y es acá donde me va a aplicar, dentro de este rango de celda, mi validación. Si él es verdadero y él es verdadero, entonces yo voy a poder colocar información acá. Pero si él es falso y este es verdadero, me va a tirar error. Si él es falso y él es falso, igualmente me va a tirar error. Solamente cuando los dos se cumplan, yo voy a tener como resultado el poder colocar la información que yo quiera dentro de esta celda. Esto es lo que hace una función lógica dentro de lo que sería Excel. Entonces, de las dos maneras, ya sea que lo tenga al inicio o lo tenga al final la condición, siempre va a tirar en este caso falso. Entonces vamos a hacerlo en esta celda que se encuentra aquí. Me voy para datos, herramientas de datos, y en este caso validación. Ya lo tengo acá. Bien, voy a borrar. Muy bien, entonces fíjense acá, miren. Me voy a la opción de personalizadas y entonces estando acá, voy a igualar. Y entonces, ¿qué le voy a decir? Voy a colocar la función que en este caso sería i y le voy a decir, voy a abrir paréntesis, me voy a venir acá abajo, acá, para que puedan observar. Y entonces yo le voy a decir, si C7, leamos primero la condición, dice, el alumno obtendrá como resultado aprobado si tiene mayor o igual de un 80% de asistencia y un promedio mayor o igual a 8. Eso es lo que me está diciendo que debo de colocar o en este caso de realizar acá la función. Entonces, ahora que ya leímos, entonces vamos a trabajar acá. Yo le voy a decir que si este que se encuentra acá, esta celda, que en este caso sería C7, es mayor o igual que el 80%, esa sería la primera condición que voy a colocar. Y la segunda condición es que el promedio, sí, ¿verdad? Ahí me está diciendo el promedio. Si G7 es mayor o igual, vamos a ver la nota que me dice, de 8. Entonces acá voy a colocar 8. Entonces yo tengo dos condiciones acá. Lo mismo que les coloqué aquí en el cuadro. La primera debe ser verdadera y la segunda debe ser verdadera para que me dé verdadero. Si la primera es verdadero, pero la segunda me sale falso, no me va a dar, en este caso, la validación. Me va a tirar un error. Entonces acá voy a cerrar lo que sería el paréntesis. Esta sería la fórmula que yo voy a utilizar
Yo sí me voy a ir al mensaje de error. Bueno, ya lo tengo acá. Dice, el alumno debe de aprobar los dos para que se coloque aprobar, por ejemplo. Voy a dar aceptar y entonces, Juan Luis Guerra aprobó, aproba. Vamos a ver, sí. Miriam Hernández, voy a colocar un 5 para ver, no. Porque no se cumplen las dos condiciones. Entonces ella todavía puede ir, por ejemplo, a reposición. Pongámonos a imaginar que así lo hacían cuando estábamos estudiando, para saber quiénes iban a ir, en este caso, a reposición. Vayamos con el otro, con un punto que ponga, me va a tirar el resultado que yo quiero. ¿Pasa? No. Después identificamos si ha pasado uno o los dos, en este caso, aprobado. Vamos a ver el otro. Voy a colocar la palabra aprobado. Sí. Entonces ahora quiero que ustedes puedan observar que también con una función podemos realizar la acción en donde o se coloca la información o no me permite colocar dentro de esa celda de información. Se va a colocar hasta que ello toque. Y entonces ahí se va a poder llenar lo que es la información que yo tengo en esa celda. ¿Ha quedado claro cómo poder utilizar la función y dentro de personalizada de validación o tienen alguna consulta? Ha quedado claro. Gracias, Denis. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, me voy a llevar esto y me lo voy a llevar para acá. Gracias, Evelyn. Muy amable. Gracias. Ahora acá vamos a utilizar otra función que es muy conocida, que es la función, en este caso, on. Dice la función on que si yo tengo un verdadero, verdadero, yo voy a tener como resultado verdadero. Si, por ejemplo, yo tengo un verdadero y tengo un falso, como resultado voy a tener verdadero siempre. Si yo tengo un falso en la primera condición y un verdadero en la segunda, siempre voy a tener verdadero. Porque dice la teoría que con una condición que se cumpla, la función O me va a dar como resultado verdadero. ¿Cuándo me va a arrojar falso? Cuando ninguna de las dos sea correcta. O sea, si esta y esta no son correctas, es ahí donde me va a tirar falso. De lo contrario, con una condición que se cumpla, yo puedo tener verdadero. Si las dos, ok, verdadero. Si en la primera tengo en la segunda falso, siempre voy a tener verdadero. Si en la primera me da falso, pero la segunda la tengo verdadera, me va a tirar en este caso verdadero. Esto se utiliza mucho cuando en la parte de cuando nos hacen las pruebas psicológicas, a nosotros nos dan un porcentaje de preguntas que podemos en este caso contestar. Entonces acá podríamos decir, de las tres pruebas, por ejemplo, pasó dos y dejó una. Recuérdense que esa función también sigue teniendo más de una opción. Entonces, siempre pasa. En cambio, si la tengo con la función y, con una que no pase, automáticamente reprobada cuando la empresa es estricta. Pero cuando no, utilizan esa función y entonces ahí, de las cuatro o cinco pruebas que se le hicieron a Vanessa, ¿verdad? Ella reprobó, por ejemplo, dos. Y entonces pasó, por ejemplo, de las 5, 3. Entonces, sí, pasa, ¿verdad? Ya después pueda suceder que ya ahí hagan un filtro y me digan, mire, otra vez la vamos a volver a evaluar, por ejemplo. Pero estas funciones son las que se utilizan a veces en esa área. En donde vamos a ver si podemos entrar o no. O van a ser muy estrictos en que una que deje, entonces no aprueba. Entonces, fíjense acá, miren, tengo premios por venta. Y yo tengo diferentes sucursales acá. Tengo Centro, Las Lomas, Cibo.
San Lorenzo. No, aquí tendría que ser San Lorenzo, no sé por qué dices. Bypass Centro y así sucesivamente se repite. Ya que estamos en diferente, en este caso, departamentos. Pero acá dice, será para las sucursales, los premios, Centro y Buy Bypass. Y cada uno de ellos va a tener, en este caso, lo que sería estos valores. Para Centro va a ser $50, para Ibu 40 y para Bypass en este caso 30. Entonces vamos a aplicar acá, en este rango que tenemos acá, lo que sería la validación. Permítanme que me pase. Ahí está. Herramienta de datos y me voy a ir a la opción en este caso de validación. Sí, no, no. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Le voy a ir a decir que quiero personalizada, recordarles que nos tenemos que concentrar en la opción de fórmulas porque es la única en donde nosotros vamos a ir a colocar lo que sería la información. Entonces, ¿qué le voy a decir acá? Miren, voy a igualar, voy a colocar la función, voy a abrir lo que sería el paréntesis y le voy a decir, esta celda, que sería en este caso B2, debe de ser igual a esta celda, que en este caso sería G2. Ella se va a ir movilizando, B2 quiero que se movilice, en este caso G2 no, debe de ser absoluto. Esa sería la primera. La segunda siempre sería B2, va a ser igual a esta. Igualmente voy a colocarlo en este momento absoluto y voy a colocar una tercera condición, en donde B2 va a ser igual a esta, porque son las que se han ganado en este caso los premios. Voy a colocar en este caso G4. Acá lo que le estoy diciendo es cumplir. Yo he colocado las tres, pero con una que me salga en lo que yo voy a desplazar o voy a ir colocando, él me tiene que dar verdadero. Si encontró centro, en todos ellos me va a dar verdadero. Si encontró Ibu, me va a dar verdadero. Si encontró Bypass, entonces me debe de dar verdadero para poder obtener resultados. Voy a cerrar acá mi paréntesis y en este caso, mire, yo voy a dar a aceptar. Vamos a ver. Centro tiene o se le ha otorgado $50. Sí. Las lomas no están ahí, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir que le podemos dar $10. No. No puedo. No se encuentra en ninguna de las condiciones. Vamos a ver, Ibu, ¿tiene 40? Sí. No sé por qué coloqué esta palabra, pero bueno, vamos a colocarle 40. No, no me permite. No me permite. Ya, voy a borrar. Bypass, ¿se le ha otorgado $30? Sí. Centro nuevamente vuelve a aparecer. Sí. Las lomas, $5 vamos a dar. No. Entonces, no puedo. Y esta es la forma de poder utilizar diferentes funciones dentro de lo que nos permite acá. Voy a colocar algo adicional porque para que vaya completo y puedan observar ustedes también completo el ejercicio, me voy a ir a un mensaje de error, le voy a colocar validar. Ah, y acá le voy a colocar, por ejemplo, serán entregados los premios solamente a su sucursal dentro y para que quede claro. Ahora sí. Las lomas. ¿$5? No, no se puede. Ya acá ya está. ¿Cuáles serán las sucursales a las cuales se les puede dar premio? Ya sea de Huachapán, de Santa Ana, de Sonsonate o de San Miguel, ellos son los únicos que se les ha otorgado. Oh, Neri.
Gracias, gracias. Sí, mire, no sé por qué le coloqué esta palabra, no sé, pero sí tiene razón. Pertenece a Huachapán. Espérense, vamos a hacer acá el cambio. Voy a hacer que Neri sea de ahí y yo esté colocándole mal o que tenga familiares ahí. Bueno, sí, ahí están todos. Ahí está, mire. Todo lo que no lleve en este caso, las tres condiciones que hemos colocado, igualmente en el otro, tengo tres condiciones, cuatro condiciones, debe de cumplirse las cuatro, las cinco, las seis condiciones para que me dé en este caso verdadero. Acá con una que se cumpla, estamos obteniendo el resultado que nosotros queremos. Me voy a ir acá, Bypass tiene 30, vamos a colocar acá 30, ahí está. Colonial le vamos a dar 70. No puedo. No me permite colocar ninguna de las informaciones. ¿Ha quedado claro cómo poder utilizar la función o tienen alguna consulta? Quedó claro, ingeniero. Gracias, muy amable. Acá lo hubiera hecho mejor así, ¿verdad? Siempre lo mismo, no sé por qué. Bueno, acá lo coloco. Ay, perdón, puse I y era O. Acá hubiera colocado la función, no sé por qué no lo hice. Pero igual, miren, estoy colocando la función, ahí está. Ahora sí la tengo como función dentro de la celda. Dos verdaderas, verdaderas. Un verdadero, un falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, me da falso. Igualmente quiero que vean con la función I, que no sé por qué lo hice así. Igualo I. Selecciono el rango y acá está. Tengo verdadero, si desplazo para abajo, todos los demás van a ser falso. ¿Por qué? Porque esta función debe de cumplir los 2, 3, 4, 5, 6 condiciones que yo coloque para poder obtener el resultado que deseo. Solo vamos a hacer esta de longitud para que sea el último ejercicio. Igualmente, miren, voy a seleccionar acá. Esto es importante, siempre la selección. Me voy a ir a crear acá una validación. Sí, yo creo que ya la tenía acá. Por tiempo pensé que no nos iba a quedar tiempo también en el otro, pero por eso lo borré rápido. Voy a colocar longitud de texto. Por ejemplo, acá le estoy diciendo que sea menor a 8. Menor o igual que, en este caso menor a 8 o igual. Al aplicarlo, bueno, aquí le coloqué 25, pero es 8. Entonces acá vamos a colocar, por ejemplo, Vanessa. Sí. Vanessa Rodríguez. No me va a permitir. ¿Va a Lo suceder? siento, no lo sé. Puede suceder que solamente vamos a colocar una palabra y si yo coloco más de 8 caracteres, entonces no me lo va a permitir. Esa sería la forma de poder crear una validación limitando en este caso determinadas longitudes dentro de la selección. Es decir, que nuestros códigos sean muy grandes en la empresa y entonces nosotros determinemos que de ese código solamente queremos 15. Y entonces al estarlo digitando, 15. Hasta ahí. No le va a permitir colocar más de los códigos que se encuentran ahí, porque eso solo como lo necesario para saber el producto que nosotros tenemos como código. Entonces, esa sería otra forma o la última forma que tenemos para poder crear ya validaciones en la parte ya de una validación avanzada, en donde ya estamos aplicando no lo que ya está por determinado dentro de la validación, sino que nosotros debemos de crear y determinar qué es lo que necesitamos para poder obtener siempre un buen resultado. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Dejo en este momento de compartirles. Espero que les haya gustado la clase de este día y que hayan aprendido algo más. Nos vemos entonces el día de mañana. Pasen todos feliz noche. Buenas noches, gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz Gracias, noche, cuídense.